Gracias, chicas. Ya saben lo que les espera. Ok, estamos listos. Señor Labosa, cuéntenos qué vamos a jugar. Lo que se viene a continuación es Aislados. Ok, perfecto. Vamos a jugar Aislados. Arranca el Chino. También está John Alex. Está también Ivanova, Peralta y Sergio. Ok. Así arranca el equipo azul a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Arranca el Chino cogiendo impulso. Ahí va el Chino Jorge Cruz. Se prepara el Chino y lo hizo. A continuación, John Pedernales. El rifle Álava. Sin pensarlo dos veces, lo hizo. Sergio Yonfa. Primera vez que juega, te cuento, Matamoros. Claro que sí, ahí va Yonfa. Y lo hizo bastante bien. El representante de Quito y el representante de Pedernales. Ahí está Ivanova Peralta, representando a la provincia Verde Esmeraldas. Casi lo hace, pero parece que tiene un poco de miedo, mi querido Matamoro. Ahí lo hizo. Bien. 39. ¿Cuánto hizo de tiempo la voz? 39. Vimos un equipo azul bien rápido. Me gustó, me gustó. Señor La Voz, cuéntenos cuál fue la marca del equipo azul. 39 segundos. Ok, perfecto, bastante bien. Y ahora sí, los naranjas se perfilan con Tufiño, Pepe Tola, Ronald Montero. ¿Y quién va por las chicas? ¿Quién va por las chicas del equipo naranja? Me dice Laila Torres. Laila Torres, ok, perfecto. Chicos, en posiciones, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Arranca Fernando Tufiño. Ya tiene conocimiento sobre esta prueba. Bien, bien ahí. ¡Y se va! Viene el señor Pepe Tola, lo hizo. Viene Ronald, se ha quedado un poco. Lo hizo, viene Fernando Tufiño otra vez más. Ahí va el Tufi, lo hizo. Lailazo. Ahí todo depende de Laila Torres. Todo ahí lo hizo. Y esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja. Naranja es el color, los puntos pertenecen al equipo naranja. Otra prueba más que se lleva el equipo naranja en la noche de hoy. Han estado muy bien los muchachos. Ok, perfecto. Señor La Voz, cuéntenos cómo va el marcador global. Marcador hasta el momento, azules 2, naranja 6. Ahí están los momentos en los que parecía que Fernando Tufiño no iba a poder recuperarse, pero sin embargo, los naranjas sacan un as bajo la manga con la rapidez de Pepe Tola y del resto de chicos logran llevarse la victoria. Por supuesto que sí, hay que felicitarlo, hicieron en menos tiempo. Los naranjas han venido muy bien en esta noche. Les cuento que tienen diferencia de 4 puntos, van arriba. Los azules por ahí iniciaron ganando, pero se han venido abajo poquito a poquito. Pero en este momento, Matamoro, dígamelo. Que venga el señor John Pedernales aquí. Por favor, mi el socio. Rifle Álava. El rifle Álava. Pica aquí. Ok, al parecer, un picaflor ronda por las instalaciones de RTS. Un picaflor dando vuelta por las instalaciones. ¿Quién será? Vamos a ver un video. Vamos a verlo. Pica aquí, pica allá, picaflor. Combate.